de preparar. No te vas a cansar. O el café da igual. Te vas a quedar. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy cansada. Les voy a volver a mejor las ondas, pero no saben el sueño que tengo. Y pintada siestita. Dormí 13 horas, eso es lo peor. ¿13 horas? 10 y media de la noche me dormí, 11 y media de la mañana me levanté. ¿Mediodía? Me tendría que haber levantado a las 9 y media. Tenía que ir a un lugar, pero no pude ir porque tenía mucho sueño. Así hoy que acá estamos. Y bueno, a veces el cuerpo pide un poco de descanso. A veces el cuerpo dice, hoy quiero dormir más. Y cerré el orto y dejame dormir más. Es que no dormí nada el fin de semana, ¿no? Pegué un puto ojo. Encima, chicos, tenía que ir a un velorio y no fui. No. ¿Cuándo? Hoy a la mañana. Y no pude ir porque necesitaba dormir. O sea, posta que me levanté y dije... ¿Era alguien muy importante el velorio? No era full importante, pero tendría que haber ido. Pasa que igual ir a un velorio... vale faltar a los velorios. Sí. ¿Vale faltar a los velorios? Sí, para mí sí. Para mí no. Depende. O sea, para mí depende de la cercanía de la persona. Tipo, si vos... A ver, si vos tenés el velorio de la, no sé, la tía de tu amigo... Podés. A menos que tu amigo te tenés pida, tenés que ir a apoyar a tu amigo. Yo tenía que ir a apoyar a una amiga. Ah, bueno. Eso le iba a decir, tipo, a menos que el amigo te diga, che, bro, dale, bancame, segundeame. Obvio. Pero si no, si es cercanía, como dice Manu, ni tira a faltar. No, si era muy cercano, no. Muy cercano no, una compañía de colegio. Igual, ¿qué plan, tipo, triste, un velorio? Sí. Yo me acuerdo una vez sola, tengo así como un recuerdo vivido, un velorio fue de mi última abuela. Mi única abuela que falleció, la otra está, por suerte, la amo. Y fue como un momento muy feo, muy gris, muy oscuro. Es que sí, amigo. Y me acuerdo que como que no... ¿Viste cuando decís la vibra de todos allá está abajo? Allá abajo. Sí. Es que no puede haber otra vibra. No puede. Es imposible que alguien trate de brillar. Obvio. Pero yo no quiero un velorio triste, ¿dónde es? Tipo, no sé. Un velorio Bresh, ¿no? Velorio by Bresh. Una banda, pero bueno. Lunes 3 de la tarde arrancamos, fue un fin de picado, venimos de un viernes, un programón que metimos con mucha manija que veníamos, que íbamos a salir, todo. Así que, no sé, si querés, Manu, arrancar a contar cómo estuvo tu finde. Dale, mi finde estuvo bien, la verdad. El viernes fuimos a una fiestita que organizaban los amigos de Mate. La Bituinas estuvo bastante copado. Tuve tipo medio un problema, que hubo medio una reñida con alguien, la verdad que una paja. Tipo, ¿qué sería? ¿Qué es eso? O sea, una reñida fue como que, tipo, alguien me faltó el respeto. ¿Qué? Hace mucho ¿dónde? Bueno, cuenta. ¿Qué te hicieron? Nada, tipo, hace mucho no me pasaba, como que vino alguien que no es mi amigo. Sí. Como a, viste, como a... A buscarme. A prepotearme, a buscarme, viste, y... Y aparte, no es la primera vez que te busca. No es la primera vez que me busca. Oh. Ay, quiero saber. Ya, bueno, después, ahora no pinta. Claro. Mar, controlate. Pero nada, como que también la otra persona, como que... No sé, es una persona que me busca mucho, muy jede y... Y nada, no pintó. Claramente yo no estoy a favor de cagarse a trompadas en un boliche. Creo que no es lo que hay que hacer. Y menos yo, que somos personas, somos gente que estamos en las redes sociales y no pinta. Pero posta me descontrolé también un poco el alcohol, ¿viste? Te hace medir menos las situaciones. Sí. Pero por suerte no terminó nada malo. Yo me fui para un lado, el chabón se fue para el otro. Y la mejor, después todo el resto 10 de 10, salimos con producción, se tiró unos pasos increíbles, bueno, con Mati también. Fue el cumple de producción. Fue el cumple de producción el domingo. ¡Podría! ¡Ey! ¡Cúlate! ¿Qué cara poner, boludo? Ahora menos, la che, ¿qué cara pones cuando te canta el feliz cumpleaños, no? Como que... Ah, boludo, yo me quedo así. Esperando que pase. Aplaudís y te están cantando a vos mismo. Yo implementé la de aplaudir porque es menos acuerdo. Es menos. Antes no aplaudía. Si te quedas pero... quieto así, como que. Yo meto la de. Tenés que hacerte la que la está pasando re bien. Yo meto miradita para abajo. Claro, así se ríe. Para abajo, la torta. Y un poquito encima, para abajo. Encima, para... mis amigas sacan tipo 8 celulares y te meten a hacer photoshooting, boludo. Es la básica. Vale, un montón. ¿Cómo la pasaste vos ahí en tu cumpleaños? Yo la pasé re piola. Todo el día flía, con mi novia, comiendo. Boludo, posta. Yo le decía a ustedes... ¿Qué comiste de rico? Comí cansas al mediodía y asadito a la noche. ¡Oh! Y torta... ¡Qué rico! ¿Torta? ¿Qué, torta? ¿Cuál torta es tu torta preferida, bro? Torta Oreo. ¡Ay! Banco, pero la Rogel no es lo que darle. ¡Uy, te encantó! Amo la Rogel. El Rogel. La torta Oreo, Rogel, tipo, vos. Debería no estar considerada una torta ya a estas alturas. Muchas gracias a todos. ¿Torta favorita de todos? ¿Oreo? Oreo. Rogel. Chocotorta. No, torta de frutilla. Yo estoy ahí entre el lemon pie y la banet. Ah, antes el mío era el lemon pie. ¿Qué es abanet? Es buena masa, de leche y ganache y chocolate. Media básica.
Es medio como el conito Avanet, pero en torta. Pero un buen Avanet. Ah, no. La Avanet, ya sé cuál es. Y yo creo que Rogelio o Cheesecake. Pasa que esas son muy empalagosas, boluda. Ah, sí, de base esas de Avanet, corto un pedazo y ya siento que tengo el azúcar en sangre. La cosa es que a mí me gusta cuando le ponen todo poco dulce de leche. Tipo Rogel con poco dulce. O sea, que leche. Sea low key el dulce de leche. Claro, tipo, muy finito. Banco, a full. Pero bueno, ahí Manu estaba contando entonces. Después nada, viernes después de la Bitwinas, volví. La verdad me pegó un pedo muy nazi. Pero bueno, fue un pedo piola porque estábamos con los vagos ahí, Mate por abajo girando con sus misiones. Después, sábado, me levanté. Pará. ¿Les parece que hablemos primero el viernes todos? Ah, todos. ¿Vamos día a día? Dale, listo, listo. Me gustó. Me gustó. Distinto, una nueva dinámica. A ver qué opiniones tiene cada uno acerca del viernes. No, el viernes estuve la mayor decepción de mi vida. Martu no salió al final. Banca, todavía no pasemos a eso, porque veníamos saliendo, entonces salimos Domi, Manu y yo, y no, producción, ¿cómo me claramente. ¿Cómo me cae de risa con Domi el viernes, chicos? No les puedo explicar la cantidad de pelotudeces que hacía Domi, que yo, porque estaba alcoholizado, hoy no me acuerdo qué son. Yo me acordé de una. ¿Te acordaste de una? Por favor, sí, porque me estallé. Chicos, yo me agarré un pedo de esos que llegás en pedo al boliche y Mate no paraba de regalar consumiciones. Entonces yo sí la tengo, ¿qué hago? ¿La compro? La puta es que yo no sabía cuánto alcohol íbamos a escabear, porque yo invité a los pibes entre nosotros, invité a los amigos del cole, invité a un amigo de Domi. Y en un momento le digo, viste, a Manu, che, amigo, no sé cuánto vamos a escabiar, porque la aposta es que no sé cuánto me darán para escabiar. No paró de girar el escabio. No. Mate estaba así. Amigo, es impresionante cómo yo no la quedé. Porque vos estás en un momento de la noche, en las 5 horas que estuvimos ahí, que yo no tengo un vaso en la mano. Y hubo un momento que vos dijiste, esto lo te voy a contar en la radio, al día siguiente ninguno de los dos acordaba qué es lo que había pasado. Vieron que yo dije que odio el vodka y odio el energizante. Y había uno al lado mío que estaba tomando vodka con Speed. Y estaban los vasos apoyados y yo me agarré al mío, agarré el de él y me confundí. Entonces me lo fui a mandar como si fuese el mío, le di a él todo sorbo y cuando en el paladar siento lo que es, lo cumplí. ¡No! ¡Eso era! Eso era lo que yo dije que iba a contar en la radio. Escuchá, estábamos así, hablando, un grupo, ¿viste cuando de la nada se te pega el grupo Buena Onda y empezás a bailar? Sí. De la nada, Domi, ¡ah! Y uno come Domi, ¡ah! De la nada, agarra un vaso, toma. Yo la miro y le digo, Domi, es el vaso del otro, y hace... No. Y, ¡ey! Y lo apoya y se va bailando. Lo apoyó y se fue bailando. Y yo me quedé como, Domi, te llegaba a ver, ibas a quedar no, como la groncha suprema. Se lo dije, le dije, che... ¿Te cogí el vaso? Sí, se cagó de risa y lo tomó. No le importó. ¡Ay, lo tomó! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No sé qué me pareció. ¿Qué me dio más asco? No, igual el tipo ni sabía, boludo. Lo que menos se había imaginado es que una mina agarró, se tomó un sorbo y lo escupió de vuelta en el vaso. Bueno, chicos, tampoco es tan... O sea, nada que no haya probado. O sea, no es nada, amigo. Ah, pará. ¿Es el chico con el que estabas? Sí. No sé si era el chico con el que estabas, Era de, lo teníamos ya al lado y cuando vos me dijiste, Domi. No, entonces sí. Me rescaté y se lo dije. Ok. Me rescaté y se lo dije. Nada que no hubiese probado porque después, bueno, estaba succionándole el alma. ¡Para! ¡Pará! ¡Negro! No, la verdad es que la pasamos bien. Fue una buena noche. Fue una muy buena noche. Bailé un montón, escabié un montón. Me reí mucho con Manu porque hubo un momento en que vos tenías que hacer pasar a la gente y yo me quedé sola con Manu. Y dije, más vale que este chico le ponga onda, porque digo, ya veo que le piden fotos y yo me quedo clavada como un potus. No, rebailamos. Yo la pasé muy bien. No sabes lo que era Manu perreando gasolina, tipo, Fue muy bueno. Mis amigos son copados, como para super. Estar ahí. Y después cayó Produ y se picó el chat. Sí, fue muy divertido. Y estábamos, arrancamos como para irnos, eran los 5 pibes y yo, y uno dijo, tipo, che, vamos al casino. Y yo... Yo me acuerdo que terminamos en el casino. Yo no lo podía creer, o sea, no entendía... Hace mucho tiempo que no terminaba saliendo del boliche y yéndome literalmente al casino. O sea, hace mucho no me pasaba, boludo. Y bueno, claramente fue una mala noche, se perdió todo. ¿Y tu noche qué onda el viernes? ¿Cómo la pasaste vos de adentro? No, a full. A mí lo que le decía a Martu, me gusta mucho como poder capaz hacer una fiesta, o una fiesta en la que laburan amigos, y poder invitar a mis amigos y que todos la pasemos bien, ¿entendés? Como que todos disfruten, todos escabien. Como todos... que tu noche se basa en más o menos cómo la pasen los de tus alrededores. No también. Porque yo la pasé de 10, pero como que me pone contento poder capaz, no sé, disfrutar con todos mis amigos. Obvio. Y que también mis amigos la pasen piola, ¿entendés? Sí, eso es como lo que más me alegra, que tipo... Es medio cliché, pero si los míos están bien, yo estoy bien. ¡Ah! Estoy bien con los míos. En un momento saqué una selfie y iba a poner, si los míos también estamos bien, no. Dije, qué horror. No llaman malada, boludo, no sé. Igual posta nos la hiciste pasar muy bien. O sea, sí, yo terminé la noche con 3 pulseras de distintos colores, eso como que
Te portaste muy bien. Sí. No diste casino, mucho alcohol. En el casino perdí. Yo en el casino la quedé. Chicos, no entiendo cómo, viste, esas cosas que surgen de la nada. Estábamos volviendo, encarando para el McDonald's. Y no sé a quién mierda se le ocurrió. El que estaba decir, en el baúl. Vamos al casino. El que estaba en el baúl. El que estaba en el baúl. Estamos todos alcoholizados, menos el que manejaba claramente. Con plata en el bolsillo, porque estoy seguro que todos teníamos plata en el bolsillo, irnos al casino iba a ser una mala idea. No, aparte, yo, claro, le puse 2 lucas, las pierdo. Y en un momento empiezo a remontar. ¿Vuelvo a 2 lucas? Y digo, se sigue. Perdí todo, boludo. ¿Qué vas? Y yo dije... Cuando en el momento que sí se sigue, que la está dudando, sí. Ahí, ya, ahí tenés que irte porque siempre que seguís y... Yo puse 500, perdí 500, puse 1000... Llegué a 2000 y perdí, porque en una venía perdiendo una, perdiendo dos, apostando poco. Apostaste todo. Y dije, listo, aposté todo, me tiró un 2 y un 2 y creo que un 7. Dije, no, yo no entiendo nada de esas cosas. El Blackjack me está matando. Pero me acuerdo que estaban todos diciendo como que estaban perdiendo. Yo llegué, me senté a los chicos y dije, apostá el 27. El que estaba lo mío, apostó el 27, hice tú y me dormí ahí, en la mesa. Chicos, a Domi lo tuvieron que venir a buscar los policías a decirle. Señora, por favor, párese. ¿Cómo señora? Vinieron los guardias. Vinieron los guardias a decir, tipo, desde el handy uno le decía, no, sacala, llévensela. ¿Puedo mostrar fotos? Sí, podés. Foto. Producción foto de mandó Domi al grupo durmiendo. De entre nosotros y puso. Chicos, por favor. Domi la quedó. Y era. Domi. ¿Dónde está? ¿Dónde Perdón, está? Pero entre Domi nosotros. Estaba en la mesa de nuestra ruleta. Estábamos todos. Dale, boludo. Apostá. Y Domi. Sí, fue excelente. Es que a mí eran todos hombres y Domi. No es que voy a apostar ni un peso le pongo, boludo, a esas cosas. Te la bancaste, saliendo con los vagos. Te la bancaste. Sí, pero la pasé muy bien. Yo sí, me divertí mucho. Y me acordé al día siguiente, que es algo que yo no me acordaba, me fijé en los videos de que Manu se bajó en pleno semáforo a dar como un show de baile. Sí. Sí, estábamos en un semáforo, se pone en rojo, frenamos el auto y vos te bajaste a bailar en la calle. Literal, te pusiste a bailar en la calle. Yo subí la música al mango y te pusiste a bailar en la calle ahí. Ay, chicos, grave. Gravísimo. Se dieron plata. Gravísimo que por lo menos no haya pasado la gorra, nada. Tipo, lo hice free. Dejé mi dignidad for free. Che, pero ¿bajo en qué circunstancia pasó? Tipo, frenaste en un. Y sucedió. Sí, bajaste en el semáforo. Y Jaime se hundió, por lo menos Jaime bailó conmigo. Sí, un amigo mío. Pero desde el auto bajó. No, un amigo mío bajó. Ya, tenemos acá. No me aparece la foto. La tenemos. La macro. Muestra ahí. Ahí la tenían a Domi. Literalmente durmiendo en la mesa. Chequen. Ahí. Ahí va. Y después, acá, por acá me pasó una que yo también terminé destrozado literalmente en el sillón. Amigo, eso fue muy gracioso. Porque llegamos, nos sentamos en el sillón que está ahí atrás de Manu a hablar con Mate y en plena charla los dos hicimos. Y ahí la quedamos sentados como estábamos, nos dormimos. A full. Martu, ¿tu viernes qué onda? Porque Martu no salió con nosotros. Vos no saliste, no seguro salió. Fue una porquería. Y no, pará, encima... Sí, dormí, alguna, no salí a ningún lado. Alguna que otra vez en el boliche se dijo, che, qué cagada que no está la Tinison acá, boludo. Sí, la verdad que si se te extraña, Tinison. Sí, soy extraña. Soy extrañable. ¿Qué decir? El viernes. El viernes yo ahí, tranqui en mi casa, 8 de la noche, me llega un llamado. Un llamado loco. No, me llama Mateo y me dice, cambiate, vamos a ver a Rosalía. ¿Yo? ¿Qué? Bueno. Ustedes dijeron, o sea, tranqui. Literalmente a mí me llega un mensaje, o sea, no les voy a mentir, me llega un mensaje a WhatsApp de un amigo y me dice, che, loco, la posta, no llego con mi novia a ir a ver a Rosalía, anda a ver a Martu, pum, me pasa anda a ver a Martu. Anda a ver a Rosalía con Martu. Me manda 2 screenshots de las entradas. Yo en el momento las veo y digo, man, son reales, tipo, son entradas de la Rosalía. No, Mate no lo podía creer, yo estaba en stream, entró tipo, amigo, me regalaron de la Rosalía. Me cambio y me voy. Y tipo, fue en el momento, ¿me entendés? Habrá sido una hora antes del show, le cayó a Mate dos mensajes con 2 screenshots diciendo, bro, anda a ver a la Rosalía. ¿Qué vas a hacer vos? Ir a ver a la puta Rosalía. Vas a ir a ver a puta Rosalía. Y aparte... Encima, 8:30 era y eran las 8. O sea, Mateo me avisó a las 8 y me dijo, media hora te busco. Yo de Rosalía la hora que empezaba. Venía con furor el show de Rosalía, tipo, toda la gente que estaba yendo y. No, yo dije, listo, me pongo el outfit más motomami que pueda. O sea, me puse un outfit. Me busca Mateo, vamos. A todo eso teníamos 40 minutos de viaje. O sea, ya estábamos llegando re tarde. Pero bueno, estacionamos, qué sé yo. Había el ambiente pintado para el disfrute. Mucho motomami, mucho motopapi. Ey, igual literalmente. Claro, altos outfits tenía la gente, boludo. Hace mucho que no voy a un concierto, literalmente creo que desde antes cuarentena solo fui a Lollapalooza.
Y me reolvidé que, como que en los conciertos, la gente va como con la merch. Sí, sí, boludo, amigo. ¿No se acuerdan cuando hubo ese o sea, el recital de Tini? Que la nada. Ibas a la noche a la calle a dar vueltas y todo las rosa. Tinitas Tini. Todas. Tini de rosa, pantalones rosas, brillo por todos lados. Chico. Ah, yo fui el de Tini, ¿no? Yo me gusta rosa, yo uso un suéter rosa. Todo el mundo de rosa. Ah, es verdad, había que usar rosa en el de Tini. Es verdad. Y ahora se agarra rosa. Están con el de Lali que están yendo todos de rojo. Sí, se rega y como un... El de Rosalía también, tipo, mucho rojo. Mucho rojo, ¿no? Mucho rojo. ¿Y ustedes fueron motomami o vos viste motopapi? No, yo fui nada motopapi. No puse nada rojo, pero... De pedo sé lo que es motomami. Yo tenía muchas ganas de llegar al concierto y bailar. Baby, no me llames. No, porque lo que yo le pregunté a Mate, tipo, cuando me lo vino a contar... Fue que, boludo, ¿vos sabés algún tema de la Rosalía que no sea baby? Porque Mate se copa porque se sabe un TikTok y se sube al bondi y me dijo que se sabía unos pares. Igual, pero... amigo, gratis, por más que no conozca ninguna canción, vas. Sí, vale. Obvio. Encima, la Rosalía tiene alto show. O sea, no sé si lo vieron en TikTok y demás. No. Tipo, alto show se manda la loca. Sí. Bueno, cuestión. Llegamos a Movistar Arena. Vamos a la fila de Movistar Arena, que era una locura. Como te dijimos, what the fuck. Tipo, ¿de dónde, ¿dónde apareció esto? Villa Crespo. El Movistar Arena. Nunca había ido al Movistar Arena. Es imponente. Literalmente llegué y dije, wow, ¿qué es esto? Porque, amigo, mi papá vive en Villa Crespo. Voy una vez por semana a Villa Crespo y nunca vi el Movistar Arena. Y es un cubículo enorme plantado en la calle. Corta. Cuestión, nada, hacemos la fila, qué sé yo, tucu tucu. Llega el momento del scan, ¿viste? El scanner. Le doy el celular. Luz roja. Ay, ¿qué pasó? De vuelta. Y me dice, disculpa, ¿las compraste reventa? Me dice. Yo le digo, no, Matu, ¿cómo le explico? Me la regaló un amigo. Me dice, es que... ¿Las compraste reventa? Un amigo no podía venir y me las dio. Y me digo, no, amigo, tenés que decirle validada. No, tenés que decirle no, las compré en la página. Igual no importa. Pero igual no me llegaba a dejar. Sea pasar. De la manera, no estaban validadas y nos dice, den la vuelta, vayan a boletería. Yo en el momento le digo, ya está, Martu, no. En boletería no nos van a dar nada. Yo le dije, a boletería. Fuimos a boletería. Fuimos a boletería. Está lleno de gente. Había una fila enorme de gente quejándose y le dije, amor, lamentablemente hoy no es un día motomami. Perdón, ¿tu amigo compró esas entradas? No sé si las compró, no sé si las compró de reventa, no sé si... Lo quiso boludear, no sé. No, a él no, a vos no creo que te hayan boludeado. No, pero... Boludear no, porque aparte el otro día me dijo, che, amigo, perdón, quedé re mal, te juro que las compré, mi tío me dijo, ¿me entendés? Y bueno, no sé si habrá sido boludeo. La de mi tío me dijo la conozco yo, ¿eh? La de mi tío me dijo, la concha de tu madre. No, mentira. Boludeo. No vas a saber qué pensar. Claro, como en el momento, viste, en el momento dije, a ver, ¿cómo le voy a echar la culpa si me acaba de invitar a ver a Rosalía? Si me rebotaron, me rebotaron. Sí, bueno, pagaste un beso. Me puse re mal, te juro, me puse re triste. No, y ahí en la noche Martu dijo, a ver, para que la hayan rebotado de ver a Motomami y tenga ganas de salir, dije. Es que, aparte le digo, che, si vamos a ver a Rosalía, salís. Y me dice, obvio, salimos todos. Salimos del Movistar Arena. No, dije, seguro va a estar re manija, pero... Salimos del Movistar Arena y le digo, amor, no salís ni en pedo, ¿no? Me dice, no. Claro, se re enojó. Así que nada, no hice nada más el viernes. No, a full, pero bueno, ¿no te quedaste con ganas de ir donde estábamos? Tipo, ¿no dijiste que paja que no fui? ¿O estabas contenta con tu decisión? Ah, no, cero, no me arrepentí. Ok. No tenía ganas de salir. Bien. Ok, perfecto. Y después sábado, ¿saben qué me pasó, boludo? Vieron que yo siempre les digo que no me pinta mucho la de salir. Mm-hmm. Como que soy una persona que sale, le gusta, la pasé re bien con ustedes, es la posta, no me arrepiento de haber ido, mm-hmm. Me encanta la salida. Sí. Pero ¿qué me pasa, boludo? Salgo el viernes, me rompo, me pongo en pedo, la paso piola. Todo el sábado estuve en casa, chicos. Mm. Ay, creo que eso, siempre te quejas de lo mismo, Mateo. Pero es que siempre se quejas de lo mismo. Nos pasa a todos, pero amigo. Es que posta le pasa, ¿me entendés? Mate al otro día de salir una buena noche es un puto abuelo hasta caminando. Camina así. Sí, te juro, que es lo dolorido. Con el short de fútbol y las chanclas matado. Le decía a Manu, amigo, me duele el cuerpo, boludo, tipo, estoy hecho poronga, ¿me entendés? Y aparte, te levantás a las 3 de la tarde. Almorzás algo a las 4. Hasta que te bañás hacen las 5. No tenía ganas de irme al río, ¿me entendés? A tomar sol con lo matado que estaba. Amigo, un día de resaca no se sale de la casa igual. Bueno, pero por eso estoy diciendo. Ay, no, para mí se sale. Tipo, tenés que hacer algo con gente, pues yo me deprimo si no. Y el sábado, ponele, que ahora contarán que hicieron el sábado. Yo no salí el sábado, o sea, me dormí. Y el domingo ayer disfruté, me fui al río. ¡Eta! Tomé sol, me junté con amigos, ¿me entendés? Y es como que dije... Se podría decir como que el sábado es el día que duelás el viernes. Como que el viernes te pones y el sábado estás así, quieto, intacto. Es así, amigo. Es lo que me termina matando y es lo que
este fin de me di cuenta de vuelta y es como que qué paja, boludo, qué paja que tenés que salir y al otro día tenés que estar hecho poronga. Lo mismo cuando tenés un almuerzo familiar, no sé, salís un sábado y tenés almuerzo familiar el domingo. Igual voy a decir una cosa. Yo voy al almuerzo familiar así, boludo. Y hay veces que digo, no hablé un carajo. Y después está ese familiar que te dice, bueno, cambia la cara. Pará, hija de puta, me bailé hasta las 7 de la mañana un perreo bendito. Pará, hermano. Bueno, fin de semana pasado, cumple de mis abuelos. Me levanto, literalmente, para ir al cumpleaños. Llego al cumpleaños y me senté en la mesa sin saludar a nadie porque no me daba la cara. Y todos me dicen, che, no vas a saludarle. Perdón, amigo, voy a decir algo. También es por el hecho de que nosotros nos hacemos mierda cuando salimos. No es que salimos y tranca, ¿entendés? Nos tomamos pero 25 bueno, floreros amor, y bueno, amor. Tibios acá no hay. No, pero entonces, mis papás siempre tibios dicen... Tibios en esta mesa sentados no hay. No, y ahí es la frase célebre, calavera no chilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y ahí calavera no chilla. Chicos, no conocen la frase. Sí, sí, la conozco, pero me la vi pensando mis papás. Yo estoy todos los almuerzos dura, como una piedra después de haberme la dado acá. Y yo estoy, no me jodan que no dormí. Calavera no chilla, me dicen, y ahí te dan ganas de meter un sopapo. ¿No se las dicen, chicos? No. Hablaste en por dos y no entendí una verga. A mí me dicen, tipo, cerrá el orto y bancátela por salir. Y calavera no chilla es saliste y te la diste en la pera, jodete, callate y disimulá. Era como un si tu luz está el durazno, bancate la pelusa. Sí. Esa la conocías. ¿No? No. No. Mate. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si te gusta la puerta, bancate el picaporte. Si te gusta... Ah, ¿cuánto te tenía? Pero amigo, ¿me estás jodiendo? La pelusa. Pelusa, bueno. Pelusa ahí en la esquina allá, boludo. Pelusa. No. Escuchame una cosa. Domi, hay algo que te quiero decir, que es verdad lo que dijo Martu, boludo. Hablas en por dos. Tipo, sí. Literalmente, tenés un por dos activado. Sí, boludo. Estás tipo, clic. No, pero aparte. Los audios de Domi los tengo que escuchar en uno porque. Y si los pudiera escuchar no en menos uno, en un tiro los escucho. Te juro que sí. Voy a tratar de hablar más lento entonces. No, pero a veces hablas así. Pero hay veces que alguien te pregunta, che, Domi, ¿qué hiciste? No, ¿sabés que yo fui el otro día? Me tomé un bar y me tomé un Campari y. Y yo digo, para que no termine de procesar. Imagínate el pedo que se te le patinan las palabras y la velocidad no baja. Tengo trastorno de ansiedad, chicos, ¿sabes lo que puedo? Se justificaba con cualquier cosa. Bueno, ¿sábado? Yo el sábado me levanté muy tarde. Me junté acá con Ale, nos vimos unas pelis, no sé qué. A la noche yo tenía muchas ganas de salir todavía, cosa que mi colega de acá de la izquierda no. Pero hubo un problema. Que yo quería ir a una fiesta a la cual la que siempre le pido entradas no me contestaba. Entonces, tipo, literalmente mi vida empezó a caer. Como que yo estaba, veía historia de gente, amigos míos que iban a ir, tipo, voy. Y yo le preguntaba, che, ¿a quién le pediste? Y los que me respondían a una que yo no tengo nada de onda y no le podía pedir a ella. Entonces dije, dale, por favor, que me conteste, que me conteste, que me conteste. No me contestaba. Llegan las 11 de la noche, las conseguí. ¡Vamos! Las conseguí, también salí con mi mejor amigo, que vino de visita acá, que es de Rosario, con la novia. Que la verdad estuvo muy bueno y salí yo, una amiga, con Teo y la novia. Y nada, la pasé muy lindo en la brellita, bailando un poquito, 10 de 10. Me encantó la noche, 10 de 10. ¿Y el sábado durante el día también, matado? No, durante el día me prendí un stream, piola, y me quedé tirado. Sí, recuperando energías. Okay. Yo el sábado... O sea, llegué a mi casa a las 2 de la tarde, porque acá me levanté a cualquier hora, y me fui y no me levanté de la cama en todo el día. O sea, dormí toda la tarde y a la noche salí. Pará, ¿pero saliste de joda? No, tuve una cita. ¿Ah, viste? ¡Esa! La chica que odia las citas. ¿Vieron que yo odio las citas? ¿Fuiste a tomar un bar? Sí. ¿Y qué onda? O sea, hiciste la cita básica, fuiste a un bar. Sí. Pero fui porque sabía que le iba a pasar bien. Vieron que yo no hago citas porque no me gustan. Pero la pasé, me reí datos mucho. Del niño, se conocían de antes, fue directamente a conocerse ahí, ¿qué onda? Sí, es el sí. Tipo, pero ya era la primera vez que es se veían. Es el viernes, amigo. No. Ah, es el chico del viernes, que le garciaste el vaso. Sí, es el que le garcié el vaso. Me gustaste mucho, porque para garciar el vaso. Para que le garcié el vaso y te diga al otro día de salir es porque le encantaste. Y bueno, y no, estuvo muy bueno y... Ya que hemos hablado de primeras citas, o sea, fue una cita piola, ¿no hubo momentos incómodos? Cero, y sabes que de hecho lo hablamos, porque hay mucha gente que siento que es el silencio le incomoda, ponele. Ok. Y, o sea, capaz que no sé si es porque tengo confianza o porque nos llevamos bien o lo que sea, yo me cagué de risa. Y si había un silencio, no, tipo cero, ¿vieron que no, cuando no es incómodo? A veces incómodo. Que te querés matar. Eso es lo más. Capaz eso es lo más. También el hecho de que
piola que ya lo habías visto en 2-3 fiestas, pudiste como pegar un... Bueno, pero el tema era ese también. Yo lo había visto nada más en boliches. Tipo, acá se definía si éramos dos pelotudos o si nos llevábamos bien. Porque siempre en situación de boliche, en situación de pedo, en situación de baile, no es lo mismo que sentarse y tipo charlar. Obvio, obvio. ¿Es el mismo que dijeron sin querer que eran novios? Claro. Sí, bueno, pará, vale. Estamos teniendo... Este viene hace semana, boludo. Estamos teniendo una historia de romance de dónde acá. ¡No! ¡Llegamos casados! ¡Ah, no, pará! No, lo vi los últimos tres fines en boliches, en fiestas, y esto tipo de que de ser novios fue en un boliche en... Sí, tipo, en tranca. Bueno, igual nada, pará. Te estás poniendo un poquito... Nerviosa. Nerviosa. No son dos pelotudos. No, no, nos llevamos bien, nos llevamos bien. Bien, bien. Bien. ¿Quién pagó? Él, pero porque no me dejó, a mí no me gusta que me inviten bien, mucho, me hace sentir un poco inferior. Es un galán, un galán. Pero siempre que, cuando fue a Bali lo invité yo porque yo trabajo ahí, entonces... Corta. Tú aceptable. Está bien. ¿Vos, Tinison, sábado? El sábado, ay, yo soy muy de planes, chills. ¿No saliste el sábado, no? No. ¿Salió? ¿Eh? Me junté, déjame contar, gracias, me preguntaste el sábado y no me dejaste hablar. El sábado me junté a la tarde con mis amigas, en el depto de una amiga... Matecitos, solcito, terracita, matecito, medialunas. Bango. Y, o sea, ese es mi plan. Ese es el mejor plan para hoy. Y después, ¿te vi a vos? Mateo quería que venga acá. Vine. ¿Hubo bombita, hubo chisme ahí o cero? Vos sabés que hubo. Siempre hay. Te juro siempre que somos 10, boludo. O sea, siempre tiene que haber. Ok. Vine acá, vimos la serie con Mateo. Ahí Mateo ya me está diciendo como, quedate. Y yo me tenía que ir, y yo me quería quedar un poquito. Bueno, y me fui, y nada, me junté a previar con unas amigas, y fuimos a la casa de un amigo que hacía tipo una fiesta. Y estuvo bastante mala, pero la pasé muy bien. Okay. Yo caí. ¿No te cayó? Es que a las 3 de la mañana, literal, es como que no tenía nada para hacer. Y es lo que te digo, el sábado estuve tan matado todo el día, que claro, a las 10 de la noche, 11 de la nada... Se me activó la chispita. Claro. O sea, si Manu a las 12 de la noche me tiraba un, bro, ¿nos vamos a la Breche? Yo en un tiro me reíba, ¿me entendés? No, porque el plan inicial era salir con también con producción. No. Y con... ¿O no? El plan inicial era un 2v2 que teníamos... Es verdad. No, pero el plan anterior sí. Era ese. Después, como no conseguía las entradas, pude conseguir solo 4. Y era un glorioso 2v2. Chicos, hacen muchísimos 2v2 ahí. Y pasa que Manu le, se ve que a Manu le gustan los 2v2. Me gustan los 2v2. Chicos, sorry, yo me voy a sumar un 3v3. No, siempre hacen 2v2 bueno, y Domi. ¿Cómo vas a hacer un 3v3? Pinta un 3v3, obvio que pinta un 3v3. O 4v4, con Araki. ¿Qué de base? No, la novia ahora que no caen. Sin producción. Producción no. Bueno, 4v4 sería, pero ya conseguir 8 entradas está un poquito complicado. Sí, sí. Pero pará. Hay que entrar un 2v2. Capaz... En una cita para salir a comer, está piola, pero para salir, boludo. Tipo, Manu me dice, che, loco, voy a salir con esta mina, ¿no? Sea quien sea, ¿qué va a preferir? ¿Salir un boliche con esa mina o capaz decirme a mí, que soy un chabón copado, que le pone onda a la situación, che, mate, pinta 2v2 y encima cuando me tira 2v2 sé que voy con Martu? Y también, como que, sí. Y también, como que para mí, 4 es el mejor grupo para salir. ¿Por qué? 4. Porque es el espacio exacto que te dejan para bailar. Porque si son más... Como viste, como que tenés que estar codeando, déjame que uno que quedan en la ronda de 4 y quedan 2 afuera, tipo más alejado. Y no solo eso, 3v3. Para mí, cuantos más mejor. 3v3 ya son 2 autitos. Es verdad. Nah, bueno, amigo, me manda el baúl. Me manda el baúl. Déjate joder. Bueno, pero nos para la ayuda y pagamos toda la multa, ¿ok? No, pero como que yo siento que un 2v2 suma bastante. Mismo yo cuando salgo con Manu, a ver, hicimos 2v2. Para mí, igual el 2v2 no está tan bueno. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque cuando... La pasé re bien, perdón. Yo cuando salgo 2v2 me gusta porque es como que hay momentos donde puedo bailar con Manu, momentos donde podemos bailar los 4 y momentos donde solo tengo que bailar con vos y Manu baila con su mina, entonces es como que cada uno... Ay, sí, qué claro, lindo. Igual, claro, es depende con quién haces el 2v2, porque Manu, ponele, le gusta bailar, ¿entendés? Sí. No, el mes que se pero, va, tipo, a chamar al costado. Pero eso no tiene que ver con el 2v2, tipo, es salir, vos te claro. Toca salir con un queso que está siguiendo, re aburrido, no ni toma. Ni me invita. Me mato. Ni me invita, olvídate. Olvídate. Pero bueno, che, fin de copado. ¿Domingo descansamos todos? Sí. No, domingo... tuve a mis hijos, boludo. Bueno, Domi es madre. Ay, no. Yo fui a una juntada de que sea tipo de streamers y viewers, como que me invitaron. La profe de matemática es una streamer que da clases así de matemática, tiene una hija que canta, no sé qué. Y organizaron así como una juntada en el planetario y varios viewers que iban
Me dijeron, Manu, la verdad, nos gustaría verte. Y yo no tenía nada que hacer el domingo. Iba Miku, iba Centu, otro amigo mío. Y dije, voy ahí, a estar ahí. Chicos, me pasó algo muy loco. ¿Qué? Vi una viewer por primera vez, chicos. Y se largó a llorar. Tipo, level no. Que empezó a entrar como... A temblar las manos. Chicos, yo no sabía qué hacer. Le quería ir a comprar agua, no la paraba a abrazar. Porque posta, no, fue una situación que me superó al nivel de que no sabía qué hacer. Porque le estaba tipo mares en la cara, mares. Le temblaba las manos. Yo dije, pará, soy Messi. ¿Entendés? Pero nada, como que... Cosita, pero qué sí, re linda, re un amor. Yo no sé qué hacer. Requiere. Hermoso, sí. La conoces, mod, Delphi Dons, la que está siempre en mi chat. Mi amor, sí, amor. Más buena Delphi. Che, sí. Ahí va, varias gente preguntó si Domi es madre, claramente Domi no es madre. ¡Pará! Ya cagamos, Domi es madre, chicos. Me acabo de dar cuenta de que, bueno, entró mucha gente nueva, somos 850 personas en simultáneo, es una locura. ¿Qué nos pasa? ¡Estamos en punga! Es una locura la cantidad de gente que somos, así que para toda la gente nueva que entra, Domi no es madre, no pero... No soy madre. Dale like al video, a la transmisión de YouTube también. Así es como que... Soy voluntaria en un hogar de niños y los fines de semana cada niño tiene tipo su referente afectivo y vienen a pasar los fines de semana a mi casa. Y nada, ayer no, me tocó... Niños. Pero ya como que los adoptaron más o menos. No. Vienen solamente una vez por fin de... Pero bueno, me pasó que encima yo el sábado noche no había salido nada, no había dormido nada y el domingo tipo tenía que tener a los nenes y medio como que te absorben toda la energía los niños. Ay, sí. Y yo estaba que no podía más. Bueno, por eso mismo anoche dormí 13 horas porque... Me faltó sueño durante todo el fin de semana. A full. Respeto. Pero bueno, lindo fin de... Hoy es lunes, son las 3:30 de la tarde. La verdad es que, posta, cómo me gustan los lunes de entre nosotros. Me encantan los lunes entre nosotros, a me fascinan. Y aparte, algo también que lo agradecimos ya en Instagram, más allá de también lo que estamos logrando en transmisión, Top 100 Podcast Top Argentina. 100 Podcast sí. Argentina. Plan, chicos, estamos entre los 100 de Argentina, es una locura. Posta, es ponérselo a pensar, todo lo que logramos en tan poco tiempo, sí. Posta es un flash. Y se vienen cositas lindas. Sí, olvídate. Che, les quería decir algo. Primero que nada, ¿alguno vio el beso de Santi Maratea y Lali? Sí. Boludo, lo vi. Tremendo. No. Amo favor, a Santi Maratea, boludo. No fue un beso. Fue un chape desenfrenado. Chico, se aspiraron los pulmones, literalmente. Me meto a Twitter, veo... Un tuit de Santi Maratea que ponía Lali y un fueguito. Yo me meto. Y claro, venía todo esto de las historias de Santi Maratea que venía pidiendo la plata para lo del Hotel Gondolín, no sé qué. Y decía que si llegaba a tantos millones se chapaba a Lali. Bueno, llega, ya sabía que se iba a chapar a Lali. En un momento yo veo, empiezo a ver el video. Claro, se empiezan a dar un beso de la nada. No paraba el beso. No, Lali casi que se le pone tipo koala. ¿En serio? Paren, chicos, no lo he visto. Entonces, ¿no lo viste? Sí, después yo soy miraron. El único que flasheaba que no Lali lo visto, estaba con el estaba viendo. Yo estaba, yo, sí, yo, no, yo pensaba que Lali estaba de novia con Rels B y que no, lo recabó todo el mundo lo... cornudo. No, igual viste que Lali se chapa a todos, pero era para mí era publicidad para el video de cómo dormiste. Sí. Que ¿pero qué le habrá juntos. Pagado a Lali para que haga todo eso? No, capaz se recontrababan y pintó. Claro, pero Lali y... Deben garchar, sorry. De, claro, sí, de base son homosexuales, de base. Pero, hay muchas teorías. Después Lola siento... Indio y que dos son tres. Claro. Sacó sí. Una canción, Lali, que es dos o tres, entonces dicen que es Rels B, Lola Índigo y Lali. Oh, mira. Todos mirando al Rels. Las teorías conspirativas. Pero bueno, para mí había un poquito de ganas en ese chape, Un poquito amigo de base que estuvieron, olvidate. Cero fue por el tweet, fue porque había ganas y mandaron mecha de base. Sí. Che, ¿y ustedes qué harían? Ponerle en el hipotético caso que tiran un tweet ahora random que dicen, si este tweet llega a 100k de likes, me chapo a Lali. Primero que nada, y tiene ahora, que querer Lali. ¿Eh? Primero que nada, tiene que... Eso... Y ponele tiene que ver Lali. Ponele que lo ve, lo likea y lo retuitea. Ya sabes que la mina quiere. Listo. ¿Entendés? Claramente ustedes están casados. Tipo, Martu en el caso, pero yo sé que Martu también. Le gustaría chaparse a Lali. Yo me la rechapo. Que ver, chapo a Lali. Chicos, todo el mundo se chapa a Lali. No. Chicos, ¿ustedes sí? Sí. ¿Vos no? Pero yo estoy soltero. ¿Pero qué tiene que ver, amigo? Y aparte Lali Espósito, no es que es la vecina del frente. Tipo, es ir a un escenario y chaparte a Lali enfrente de un montón de gente. Enfrente de todo el mundo, como que lo va a ver todo el mundo. Claro, estás en su vida. Va a ser como una confusión, ¿me entendés? Va a ser raro. ¿Ustedes qué harían? Eso pregunto yo. ¿Cómo que raro? Yo estoy soltera. Va a ser épico, boludo. O sea, claro, sería épico. Obviamente sería épico. Y ahora Santi Maratea está fronteando como un loco, boludo. Obvio, pero bueno, sí, nada, qué sé yo, pregunté. No, es para la anécdota. Claro, ya, cuando la anécdota supera los límites de la relación, va. Corta. Sí, por o sea, es como que, no sé, o sea, creo que hay cosas que no se pueden decir que no. Es como que venga, no sé cuál es tu platónico actor argentino o cantante argentino. Duki. O sea, viene, bueno, Duki ahora está con Emilia, pero viene Duki y te dice, che, vamos a culear.
que se la culé. Pero de base. Che, mate, esto es grave. No es grave, boludo. ¿Cómo vas a ceder hacia alguien? Pero escuchame, boludo. Viene Emilia, me dice coger, ¿me dejás? O sea, yo no te pido. Yo no te pido permisos para culiarme a Duki, ¿entendés? Así que no, haz lo que quieras. Listo, excelente. ¿No te pedí permiso para ver? No, ni Duki. Pedo. ¿En serio? ¿Pero quién me va a llamar? Pero mate, no. Escuchame, estoy acá con el Duki. No, bro. No, pero a ver, es como pedir permiso. O sea, ¿no sienten como que, a ver, están en una relación, como que hay un montón de cosas en el medio? Yo creo que la anécdota supera la, sí, la relación. Total, total. Bueno, pero quizás eso porque ya lo, tipo, ya lo habrán hablado alguna no, vez. No, boludo. No, no. ¿No? Igual por acá me dice que por acá la gente me está diciendo que me miraron mal. Con, lo de, con la pregunta que dice ahí de Emilia. No, cogétela, yo también me cogería a Emilia. Ah, listo, excelente, sí, boludo. Amigo, sí, amigo. Una cosa es decirlo igual, otra es hacerlo. No, pero yo te juro que si me parto a Emilia, voy a amarte y digo, amor, me la partí a Emilia, boludo. Random. No. Yo creo sí, que ella vendría y me diría. Random, random. Me parece, chicos, hay gente que sí, o sea, yo estoy mi novio. Y si estoy de novia y tengo la chance de coger con Duki. O sea, vos me... pensás que va a haber un momento en el que quizá. Es que no a ver, vas a volver. Mañana a nosotros nos volvemos ultra mega pegados. Sí. Porque puede pasar, yo confío en que no, nosotros pero ahí vamos a estar distinto, ultra porque mega pegados. Pero al mega pegada, Duki está a mi nivel de. Tipo, ¿entendés? Está como a mi nivel. Pero ¿por qué vos? O sea, no sé, no compro. Tipo, ahí mi platónico sería, no sé, alguien más top. Digo yo. Hay muchas parejas que tienen como permitidos a los famosos, boludo. No, cero. No, boludo, pero si vos estás de novio mañana, ¿te molesta que tu novia vaya y esté, ya sea Duki o Justin Bieber? No es raro, son oportunidades únicas. Corta y claro, compro, boludo. Corta y compro. Son oportunidades. Sí, obvio, yo estaría. Viene mañana. A ver, viene mañana Madison Beer. Que pero es pará, bueno, pará, bueno, voy a hacer algo. Escuchame. Bueno. No conocés. Boludo. No conocés Latinoamérica. A ver, más, a ver, alguien, pero... dígame algo, alguien más lowkey que sea realista. Viene Tini. Sí. Mañana Tini. Y estás de novio. Y estoy de novio. ¿Te vas? Yo lo primero que haría sería hablarlo con mi novia. Decirle, mirá. Obvio. No, pero no tenés tiempo. Amigo, ¿estás en el boliche y te agarra a Tini? No lo hago. No, no lo haces. No, igual pará, yo tampoco. Yo tampoco. Lo hablaría. Quizás sí, lo hablaría desde antes, ya sabiendo que yo soy, qué sé yo, quizá estoy empezando a ser famoso. Ay, no empecé a ser famoso. Bueno, pero estoy teniendo llegadita. Como que quizá minas, que quizá el día de mañana es mi platónica, pueden llegarme a hablar. Yo creo que lo hablaría con mi pareja, tipo, che, ¿qué pasa si a mí mañana como se me tira Tini? ¿Qué hago? Porque a mí Tini me encanta. Si mi otra pareja me dice, la verdad, no sé, qué sé yo, no me gustaría, porque por esto y lo otro, yo creo que es una pareja y todo se habla. Pero yo irme del boliche así y hacerla por abajo, cero, porque también imagínate cómo lo toma la otra persona. Imagínate que vos estuviste con Lali, te garchaste a Lali, y de la nada viene a Martu, y posta a Martu le re lastima y le re dolió. Porque quizás vos en tu cabeza no lo pensaste. Bueno, yo la conozco. Ese es el tema, amigo. Pará, ustedes lo hablaron y saben que con un permitido de un famoso podrían estar. Ahora, sí, pero yo si no está hablado... Ahí, Manu para mí tiene una... Ponele, lo quiero hablar de paso. Manu para mí ahí como que confundió mucho también lo que es ser famoso y conocido. Y también Martu. Porque dijo, si llego a ser más conocida estoy al nivel de Duki. No. Nunca vamos a estar al nivel de Duki, no. Porque Duki es famoso. Pero él dijo, imagínate que estás re pegada. No, boludo, porque si estoy re pegada. No, amigo. Ando en el mismo ambiente que Duki, boludo. No, para mí. Si estoy en el mismo ambiente que Duki, es distinto. Bueno, pero faltan 37 años para llegar a eso. Coincido. Pero él dijo, si estás mega pegada. Y bueno, boludo, y Emilia antes de estar con Duki. O sea, sí, era Emilia, pero antes de estar con Duki, ¿Emilia qué? No, pero amigo, se fue pegando siendo una carrera de cantante. Igual no, por lo tanto, siendo cantante. No se pegó solo por el Duco, ¿me no entendés? Estoy diciendo que se pegó solo por el Duco. Se pegó porque claramente es buenarda, pero se fue pegando a medida de que. Y están hace una banda con el Duco, ¿me entendés? Sí, total. Yo no me acuerdo, la verdad, quién era Emilia antes de que la empiece a ver con Estaba Duco. En Rombay, la cantante de Rombay. Sí. Bueno, la cantante de Rombay, me cago. Que ya arrancó, igual Rombay era full conocido, sí. O sea, no es que arrancó. A ver, pero de base, estoy hablando como que Emilia sí era conocida. Pero no estaba ni en pedo al level de Duco. Ah, cuando se puso con Duco, yo no siento que alguna persona elija a otra persona por su level. No, eso sí. Yo creo que para una mí persona, igual para ver, si vos tenés una re energía y sos tenés, eso busca, qué sé yo, quizá la gente. Pero yo con level digo es que, tipo, seguro Emilia, tipo, salía y seguro, tipo, salía con Duki y ese grupo. ¿No? Uh-huh. Como que seguro se veían todo el sí, tiempo. Sí, que primero en creo lados. Que empezaron a ser como medio el grupo de amigos. Igual yo opino igual que vos con eso. O sea, yo si no está hablado con mi pareja ni en pedo estoy, por más que sea Justin Bieber. Es que obvio, porque... Amigo, perdón por lo que te voy a decir, pero yo estoy enamorada de mi pareja. No voy a caer la relación sabiendo que el chavo me puede cortar por una noche con Justin Bieber. No, sabemos que no nos conocemos. Es que ese es el tema. Eso era lo que yo quería decir. Porque acá la gente me está tomando en el chat como el príncipe de Caspian, como yo no. A ver, no soy tipo el más fiel del mundo, lo amo. Yo he sido infiel. Pero estoy hablando de que si a vos te gusta una persona, estás enamorada, estás re bien. Pero escúchame. Y vos quizás le puedes hacer un re mal a esa persona.
por un garche con Justin Bieber, que sí, es un garche con Justin Bieber, pero no es un algo que vos podés marcar, tipo, sí, es un garche con Justin Bieber. A full, ¿no? Pero ponés, yo pienso que si Martu, no sé, agarra y se la chupa Justin Bieber, le digo, ni siquiera te limpies la boca y venía a chaparme, ¿me entendés, boludo? Pero amigo, pero ahí está, lo acabás, y lo acabás de decir, lo hablaron, lo saben, yo sin hablarlo no lo hago. Ay, qué random. No, yo si no lo hablo, lo hago igual. Boludo, bueno, viene el puto Justin Bieber. Sí, no, yo también. ¿Y se lo contás? ¿Y se lo contás? ¿Te pasa? Si podés no contárselo. Tipo, ponle nadie que, se enteró. Pero, fue atrás de un camión en una estación de servicio. Nadie se enteró. Se lo cuento a todo el mundo. Cayó Justin Bieber y te dijo: Baby, baby, let's fuck. Oh, obviously, baby, we fuck, baby. Y ahí, sí. ¿Se lo contás a todo el mundo? Sí, obvio. Sí, yo lo tuiteé. Vale, bueno, Marto y yo somos así igual, pero obviamente ni en pedo. Como decís, ahora viene otro, ni en pedo. La cagó. Quien sea, ¿me entendés? No. Si nunca lo hablaron, si esta conversación no hubiese pasado nunca entre ustedes. Y viene Emilio, viene, tiene una que te gusta y Emilio. Cara. Igual es re raro, pero alguna vez. Es re raro. Sí. Es re raro, pero alguna vez Emilia me ha tirado. Ah. Es re raro, pero alguna vez lo hemos hablado igual con Martu. No sé por qué, porque a veces tenemos conversaciones tipo, che, boludo, te cogerías a este, ¿me entendés? O a veces yo le pregunto, tipo, che, ¿quién es tu platónico famoso, entendés? Tipo, ¿por qué no? Es okay. Como que. No sé. Mm. Igual de ahí a que venga Duco y le diga. Cojamos, o venga, Justin Bieber y ya, baby, we fuck. Nah, no va a pasar, ¿me entendés? Pero bueno, qué sé yo. Pero Mate y Marte lo tienen hablado. Domi y Manu están diciendo que no hubiesen hablado todavía, claro, a full. Pero siento que son, o sea, yo la voy a cerrar acá con que Manu, Domi, están recontrapasados en el boliche. Viene Emilia, viene Duki, les dice chapar, no la cuentan. ¿Ok? Excelente, terminamos con eso. Pedazo de beso de Santi Mate, Lali, que nos hizo debatir como la puta madre. Sí. Hermoso. Sí. Literal, amigo. Sí, yo les quería hacer una consultita. Sí. Porque tengo una duda que ya sé que lo hablamos varias veces. Pero les quería preguntar: ¿en dónde ustedes es su fija de after? Y traten de no decirme Mac. Tipo, como para darme un. Algo distinto. Porque ponele, yo puedo decir que un after que a mí me parece increíble de comida. Ah, es Pancho. Ah, de comida, ¿eh? Les estoy hablando, o sea, bajón. Bajón. Okay. Eso, bajón, quise decir. Un bajón que a mí me mata, ponele, es cuando estás en Pinamar. El Pancho Pueblo. ¡Oh! Que vos decís, me Pancho... estoy metiendo tantas sensaciones en la boca, parmesano. Oh. No falla el Pancho. Ah, ¿le ponés las salsitas? Sí. Están re podridas, amigo, las salsitas. Sí, pero... Están todo el verano, toda la temporada ahí. Sí, obvio, pero no falla. Son ricas igual, por más son que son ricas igual. Sí. Yo hasta te digo que... Ah, verdad, pues es que una vez me comí dos y tuve diarrea una semana. Y ahí tenés, amigo, andás a ver cuándo estaba, hace cuatro quesos. No, te juro que no sé, una banda. Yo... Pero el Panchito para mí es el mejor bajón. El Panchito y es el mejor. No le gana nada. La yo acá mañana no tengo kioscos. Pueden chupar menos. Es que hay mucha gente que va a bajonear kioscos. Es que en kiosco te compras el Pancho. ¿No tienes ganas de toser todos un momento? Así, como que estamos todos tosiendo. No, boludo. Me olvidé de decir, yo estoy con mucha tos y muchos mocos. Mucha tos, en serio. Trato de mutearlo, pero bueno, a nivel me cuesta mucho dormir porque me levanto con la tos que tengo. Sí, pero Mateo bueno. Me putea porque le respiro mocosamente. Bueno, mira, me pasó el sábado, pobrecito, no pudimos dormir porque de verdad no... ¿Durmieron juntos y todo? ¡No, pará! Voy a poner un contexto. Te regalaste todo vos. Esto. No. Ah, pará, ¿ustedes dos durmieron juntos? ¿Qué? Te regalaron, ¿eh? ¿Qué? ¿Para qué? No, pará, no, sábado. Sí, dormimos juntos, no sin ningún problema, pero pará. No pensaba que ella y su chico misterioso. Yo pensé que su chongo misterioso. Sí, claro. Yo hablaba de eso. Yo hablaba de eso. Pará, bueno, pará. Ay, se puso nervioso, se arremanga. ¿Damu es real? No. Cuestión, viernes, tipo, venimos todos a dormir acá y literalmente, claramente, porque Domi, o siempre el invitado que viene, va a dormir al sillón, acá donde estamos nosotros. Y la manta donde todos antes usábamos para dormir en el sillón, la uso yo en mi cama. Porque la empecé a usar yo, porque empezó a hacer frío y me la puse en mi cama. Cuestión, yo me voy a dormir, cuando llegamos me despierto a las 10 de la mañana a mear y salgo por este pasillito y veo a Domi temblando de frío, literalmente sola en el sillón. Temblando con una mantita así chiquitita, temblando así. La despierto y le digo, escuchá, Do, yo me voy a agarrar un acolchado mío, vos andá a mi cama, que te está muriendo de frío, dormiste como el orto toda la noche, andá a mi cama y yo me voy a dormir al sillón con el acolchado. Y me dice, no, yo no tengo problema en que durmamos juntos, pero bueno, dormimos espalda con espalda. Y le dije, tipo, mandale. ¿Qué? ¿Y qué? No, está bien. Se pone nervioso el estudio. No pasa nada, boludo. Ay, chico, qué tensión. No, boludo, amigo, está bien. Igual no me molesta dormir con amigos, soy dormido con mil amigos. Sí, o boludo, sea, obvio. A ver, cuando yo posta la vi que literalmente estaba temblando de frío ahí
y le dije, bro, anda a dormir, dormiste como el culo. Yo estaba durmiendo re pancho en mi cama, ni me di cuenta. Yo llegué y me tiré en la cama, me chupó un huevo todo, quién dormía de qué y todo. Bueno, gente, damos un corte y volvemos. No, yo hablaba del sábado. Nada, estuvo re lindo igual, re sí, boludo. Obviamente, nada, muy bien que te haya visto ahí cagándote de frío y te haya ofrecido, obviamente, nada, estar calentita. Sí, boludo, yo me puse en el lugar, tipo, dije, a mí dormir con frío me parece horrible. Dije, tomá, y yo duermo ahora en el sillón, pero bueno, después terminamos ahí. En fin, volviendo al tema que decías vos, yo, para mí, posta el mejor after por un tema de experiencia, porque yo creo que las cosas son... se basan por experiencias, por cómo vivís la experiencia. Sí. Ir al Mac es una experiencia. El hecho de salir del boliche, ir hasta el Mac en auto con los pibes, pedirte un buen Mac, comer ese Mac jugoso, es perfecto. Ay, pero, Mateo igual llega, son las 12 y ya piensa en el Mac. Sí, Mate es esa es persona terrible. Que ya estás en el boliche con tu primer trago en la mano y te dice, el Mac que me voy a comer hoy, pará, hermano, sí, disfruté sí, el trago. Sí, y después ponele, sí, no voy a mentir que un buen bajón sí es un panchito. O sea, si llego a tener salchichas y pan de pancho en casa, unos panchitos caseritos... Es que el tema es que... No, pero las papas no sé si pay... tanto... Claro, las papas pay carrean. Y tampoco sé si me da el cerebro para volver de la joda y ponerme a cocinar. Panchos. A mí me da, ¿eh? Me da la vida y el cerebro. Sí. Hay veces que... Hambre, yo me quemo las manos, seguro, no sé. Hay veces que también unos fideitos con aceite y quesito... ¿Sabes qué banco más? Los fideos con crema. Sí, oh, crema y amigo. Crema. Es algo así, buen tan bajón. Simple como sacarlos. Los fideos sirviendo y al toque que están recalientes, la crema fría y se ponen tibios, como que nivelan temperatura y te los comes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rico! Oh, igual yo creo que me prefiero más llegar a mi casa y poder ponerme a cocinar algo que ir a un lugar. Pasa que nunca dormo en mi casa después de una joda, jamás en la vida. Entonces me pasa que. Porque yo vivo en Tigre y salgo en Capital, me quedo a dormir siempre en Capital en lo de las chicas. Uh-huh. Y no estoy en mi casa como para ponerme a cocinar una milanesa con fideos, pero cuando puedo hacerlo lo hago y me encanta. Pero sí. Si no, sorry, pero McDonald's o un pancho en un kiosco. Entonces, siempre. Es que pasa que, más que eso, boludo, o sea, yo posto una milanesa con puré, no me la cocinaría para un bajón ni en pedo, porque yo siento que un bajón tiene que estar medianamente rápido, al alcance. Y si yo tengo que ponerme a hacer una milanesa, tengo que descongelarla 15 minutos, calentarla 30 minutos, ya para ese tiempo me dormí. Se me quedó la milanesa, se me quemó, boludo. Total. Literalmente total. Sí, la clave es abrir la heladera y que haya sobras, tipo una tarta, una pizza. O las empanadas que te pediste para cenar y te dejaste dos porque dijiste, me van a tener que quedar dos. Porque te quedaste con un poquito de hambre, pero dijiste, voy a querer comerme estas dos empanadas después. Mismo, ponele, si es un viernes, ¿sabés que salís un viernes y pedimos empanadas con Manu? Es pedirse 6 empanadas cada uno, comer 4 y dejar 2 de bajón. Es corta, es esa. Sí, tal cual. Es total, total. Che, amigo, ¿y alguna vez? ¿Qué fue lo más ciruja que bajonearon? Yo una vez sanguché un sándwich de puré. ¡Ay, no! ¿Qué? El sándwich de puré re va. Ah, ¿me bancaste el sándwich de puré? Es re rico el sándwich de puré. No, Marlon. Habrá muchas cosas ricas en esta vida. Pero sándwich de puré. Agarré 2 panes lactales, ni los tosté. ¿Hiciste? Agarré una cuchara. ¡Tush! ¡Tush! Ay. Amigo, podrías saber, tostás el pan y comés puré con una tostadita, de última, pero sándwich... Nunca la escuché, pero sí, ponele esos bajones de Mar del Plata que te vas con todos los pibes, alquilás una casa y no te podés comprar la mejor comida, arroz y un huevo frito encima. Ay, malísimo. Es re de ciruja, no, amigo. Re de ciruja, pero es exactamente la cocina que pedí, que fue lo más ciruja, arroz con un huevo frito encima es ciruja. No, es ciruja. No es ciruja, pero es como que... No, pero vas a bajoneando. ¿Nunca comieron arroz con salchichas y huevo frito? De chiquito me encantaba. Pero ya agregarle la salchicha es otro plato, ¿no? Pensá en que el chabón vino con hambre el boliche. Metió todo. Y lo que tenía para comer era un plato de arroz así, con un huevo frito encima. O sea, nada que ver, malardo. Malardo. ¿Vos? Ay, no sé. No se me ocurre nada, creo. ¿No? Tipo algo muy ciruja. Muy ciruja. Ay, no sé. ¿Qué tiene de ciruja un huevo frito, please? ¿Qué sé yo, boludo? Es lo que yo siento. No tiene nada. Capaz, antes era muy del bajón dulce. Y cambié al salado. Martu hizo cambiar el bajón salado. Sí, porque yo por ahí era capaz de volver de un boliche, re en pedo y clavarme una porción de chocotorta. Malísimo. Porque el salado, al otro día te levantás así. Te da ganas de comer algo salado. Además de que siempre que él pide dulce, yo pido salado y él... Te roba. Quiere mi comida. Pasa que me empecé a dar cuenta que a veces me pedía unas gomitas, un chocolate y Martu se comía un sándwich de jamón y queso, ponele. Y en la que yo me estoy comiendo unas gomitas, un chocolate y le pruebo el salado y dije... No, si ahí caíste. Es que no hay con qué darle al salado, amigo. O sea, ahí te con la luz crepa, entra por los ojos, boludo. Sí, el bueno, de postre. Re alcoholizada, está como... Entonces, de la nada, las gomitas, todos los colores, decís, quiero unas gomitas. No me pasa, pero el salado, tipo, el olor, todo, no me pasa la grasitud.
Sí, me pasa lo mismo. Es que si tengo hambre, yo sé que la gomita no me va a saciar. Tu última me la como de postre por una hamburguesa que me voy a comer. Bango. Pero más... ¿Cómo era la palabra? ¿Más ciruja? Unas, sí. Me acordé, unas galletitas con mostaza. ¿Qué? No, eso es ciruja. No, eso es muy ciruja, David. Galletitas con mostaza no. Súper ciruja. No, ¿de galletas agua? Saladas. ¿De agua? Sí, no sé si eran de agua o de salvado, una de esas... de hambre que tenía. Como mostaza untada. Sí, untada. Eso es ciruja. Eso es ciruja. Excelente definición. Es como la gente que capaz se come un pan con mayonesa o pan con ketchup. ¿Cómo haces para comer pan con mayonesa o pan con ketchup? Ay, chicos, re. Pan con mayonesa, me estás jodiendo. Yo una vez me hice dos huevos duros de bajón. Eso es ciruja. O agarrar rico. Pero es rico. Pero es ciruja. No es ciruja. Son dos huevos duros, amigo. Pero por eso, pensá en el bajón. Tipo, alguien se está comiendo un Mac todo rico y lleno de sabor y vos estás comiendo dos huevos duros en el pasto. Bueno, Gaines. Con mayonesa. Puede ser. Pan con salsa dulce. Para mí, el pan con condimentos no va. No va. Tipo, no va. No, igual yo flasho la de. Me hago un desayuno. Tipo tostaditas. Eso. Huevito. Unas tostadas con cafecito. Huevo. De bajón rebaño. ¿Saben que me estoy rasqueando de las tostadas con huevo? ¿Sabés que yo las dejé de comer durante 2 semanas y ahora volví a comer y me volvieron a gustar? Porque las. ¿Tostadas con huevo así pan. Solo? ¿Tostadas de huevo? Yo desayuno y meriendo tostadas con queso y huevo. Porque no sé, voy al gym y huevo tipo esa. Revuelto. Huevo revuelto. Claro. Y los comí tantos días seguidos, tantos días, que en un momento me compré literalmente una mermelada y me bajé la mermelada y ahora que me terminé 2 potes de mermelada, volví a comer tostadas con huevo. Te vas a volver a esquiar, amigo. Bueno, yo estoy yendo a tapas, Domi. Claro. Bueno, pero podrías variar. Yo ahora estoy full, tipo, enamorada de la tostada con palta y huevo pollé. De pedo llevo a fin de mes y quieren que me compre palta, boludo. ¿No querés también aclararme un chefcito y que me la haga él? Acabo de decir huevo con palta, no dije langostinos con caviar. Relájate. No, la palabra huevo pollo chat, es superó. ¡Para! No dije, dije langostinos con caviar, pero después la ves el domingo almorzando langostinos con caviar. Mar, huevo pollo es un huevo, pero semicrudo. Pero mirá si yo pero es un huevo pollo. 9:30 me acabo de levantar. Váyanse los tres a cagar. Y yo voy a estar viendo la cocción del huevo, dale, hago así con un tenedor y me lo mando en la regla. Bueno, ahí se creó el microondas el huevo de la paja. ¿Cómo me van a bardear así porque dije palta, chicos? ¿Qué estamos todos locos? Yo desayuno tranca, tira de masa de leca de puta. Yo no lo tranca, huevo pollo con palta, verdura de traída del Olimpo. Son tarados. De huevo revuelto y tomate todo, claro, afín.